expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. After the fire, fire, my military, military. After the fire, bitches be scary, just be scary. After the fire, my military, military. After the fire, but this whole fucking world is mine. My military, be prepared. My military, military. I'm sending niggas as defenses. I'm hitting fences and getting ghosts. Outlaws rushing you, busting you. Untouchable, sucker. I'm a fighter. Don't make me touch you fast. ¿Qué hay, mis carnales? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos aquí una vez más en su programa favorito, Los Hijos de la Calle, que se transmite todos los martes por aquí en Minnesota, en el foro de aquí en Minnesota, carnales. Un gustazo tenerlos aquí de vuelta, andamos con toda la emoción de cada martes, tenemos grandes invitados, pero para empezar, vámonos a ver el video de los patrocinadores, en este caso con el Corona Brand, que ha confiado en este proyecto. Chingón, mi César, vámonos a ver. Y ahorita rebotamos. ¿Qué hay? ¿Ahora qué? Ya acabó el comercial y yo andaba aquí en la pendeja. Pues como les contaba, mis canales, tenemos grandes invitados. Tenemos en el punk acá una bandita de aquí del barrio que se llaman Los Flanders, que vienen a rifarse con un toquín muy chingón, estos carnalillos de aquí del barrio. Y pues tenemos a un invitado así de lujo, como los que cada 8 días les traemos a toda esa pandilla, todos los que lo pidieron. Aquí está el gran Mesín, para todos ustedes, carnales, un aplauso al Mesín, no mames, viene de tan lejos a visitarnos y nada. Pues sí, carnalitos, ahorita vamos a estar aquí entrevistando un poco al Mesín. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, qué le quieren decir a este carnalote, y estaremos mandando saludos igual a toda la pandilla. Y pues vamos a dar comienzo con este programita del día de hoy. Vámonos con algo de la musiquita de Los Flanders, carnales, y rebotamos, no le cambien, ayúdenos compartiendo y dando like, chequen todas las redes sociales, vámonos. ¿Qué onda? Somos Los Flanders, de Ciudad Neza, esto se llama Parálisis del Sueño. Computador, pura mierda en Facebook, publican a
al por mayor. Pura pendejada. Ya vuelvo y cambia de gol. No sé si hace cana. Mi papá me regañó porque no le he escrito nada. Mi novia ya se enojó porque la dejó en piso. Piensa que le soy usted, que a mí me importa un piso. Otra para la banda. Esto se llama para este Club Ramones. Hola, Hots.
cambió mi vida. Loca maravilla. Fix beats. Seguimos firmes, siempre a la línea. Desde Olympus Music. No cambió mi vida, ya dije. Neta, disculpo que te la... ¿Qué hubo, carnales? Buena tarde. Estamos aquí en Corona Shop, aquí en Tepito, calle Aztecas, número 13. Nos encontrarás todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vengan a darse un rol para este lado, para que vean la buena merca que tenemos. Nos vas a poder encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí tenemos una página, ya se la saben, canales. Saludos y bendiciones para todos. Ánimo. La pregunta por mí, siempre tumbadota. Nada me importa, ando en la zona. Fuglevas, fuglevas, fuglevas. Mi vida tatuada, la placa payasas. Nunca me arrepiento, siempre me alegro esto de lo que era. Recuerden que también tenemos envíos, homies, a toda la República Mexicana y al extranjero. Sin fallas, aquí con nosotros. Con un dedo, la vida es culera, lo sabes. Neta, conmigo nunca te claves. Guerrera mexica, yo te doy la clave. Mi madre decía, no confíes en nadie. Existe la traición, he perdido amistades. Mi niña lo sabe por casualidades. No fumo María, siempre relajada, siempre anormal, yo no me abro a nada. Loca maravilla, un estilo que cuadra. Saludos de Chivala, toda la banda. Para los que apoyan y han dado la espalda, conectando siempre, que viva mi raza. Que viva mi raza. Ya estamos de regreso, carnalitos, con la buena música de estos carnales que se rifaron, sí, a huevo. Y pues ya estamos aquí con el, con uno de los grandes de los últimos tiempos acá, el Mesín. ¿Qué pasó, mi carnal? ¿Cómo estás, mi Mesín? Ya, no, ya te había saludado, hermano, pero pues es programa, hay que hacer show, carnal. ¿Cómo has estado, hermano? Bien, bien, muchas gracias, Visa, por tenerme aquí en el programa. La verdad, siempre lo sintonizo cuando estoy boceteando. Acá me quemo las entrevistas de toda la banda. Muy chido tu programa. Oh, pues qué chingón, carnal, que las veas, porque este es un programa, güey, cultural, carnal. Esto es para que aprendan de lo que es del barrio, de lo que es el graffiti, pues de muchas cosas que nos perdimos, carnal, dentro de la historia del graffiti, porque pues hemos tenido grandes invitados, pinche bandota que aquí ha venido, ha dejado pues algo para todos nosotros, ¿no? Un archivo pues histórico, carnal, y pues ahorita pues tú ya entras en esta parte de la historia, mi carnal. Muchas gracias, Visa, la verdad sí, como me siento orgulloso ya de poder pintar con grandes exponentes, de asistir a sus eventos, banda que yo he admirado desde hace mucho tiempo, desde que iniciaba, desde que los veía en las revistas, pues la verdad sí me siento contento de todo el camino que he recorrido y de todas las personas tan importantes dentro de la escena del graf que he podido conocer. No, pues qué chingón, eso es parte del graffiti, eso es parte de lo bonito del graf, carnal, que pues empiezas a conocer a banda nueva, empiezas a ser camaradas, colegas, empiezas a formarle con toda esa banda, ¿no? Que hay que mucho que aprenderles a toda la bandita, y pues qué chingón que ya se te esté dando, carnal, y la neta, pues nada es casualidad, carnal, sí, le has echado bien machín, tienes un estilo muy, muy, muy cabrón que... A mí en lo personal me fascina un putero ver tus pintas, carnal, y pues muchas felicidades, la neta, la neta. Muchas gracias, Visa. No, pues chingón, mi Mesín, pero pues a ver, cuéntale a la banda, ¿no? Bueno, a mí igual, porque yo no sé mucho de tu historia, tengo poco que te topo, carnal, pero pues igual, ¿cómo fueron tus inicios, güey? ¿Cómo eras de morrillo? ¿Si eras un desmadre? Porque se veía que eras un desmadre. Pues la verdad, siempre he sido muy tranquilo. Pero siempre me ha gustado como toda esta onda del graffiti, del skate, del rock. Siempre como un poco irreverente, ¿no? Por ahí como que nunca me fui por lo establecido, ¿no? Siempre busqué como hacer algo alternativo a todas las actividades que, por ejemplo, se ofrecen a los jóvenes, ¿no? Yo soy del estado de Michoacán. Yo crecí en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Y allá empecé a pintar todo lo que es graffiti, ¿no? Ok. Y pues allá la verdad, pues graffiti no había. Podría decirse que somos como de los pioneros. Cuando yo empecé a pintar, la banda ahí llevaba como unos 5 años apenas que empezaba a pintar. Y a nosotros nos llegó la influencia de un poco del gabacho también y de banda de Morelia. No, pues qué chido, carnal, eso sí no me la sabía, que eras de allá, eras, sí.
eras de allá de Morelia, carnal. Y pues sí, yo me imagino que sí, o sea, en otros programas lo he dicho, para nosotros que somos de aquí, de Neza, del barrio, nos fue más fácil la apertura hacia el graffiti, carnal, porque aquí estaba, o sea, la plaga muy cabrón del graf y había de dónde aprender de a madres, pero yo me imagino que siendo una persona de que vivía en provincia, pues es más pelado empezar, ¿no? Empezar a conocer e incluso hasta conseguir material. Sí, la verdad, sí fue algo complicado empezar a pintar allá, porque realmente no había material, no había válvulas. Entonces, las primeras piezas que hice, pues ahora sí que me tocó vivir como la experiencia de los que empezaron a pintar aquí, ¿no? Que se las ingeniaban como para armar sus pintas, ¿no? Sus mezclas y todo. Yo también empecé a pintar con los botes acuario, con los general, ahora sí lo que se conoce como los botes de ferretería, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí fue algo difícil hacer un 3D con válvulas de fábrica, ¿no? De hecho, recuerdo como una historia de una vez un compa se lanzó a la ciudad de Morelia, que era donde ya les había llegado un poco más el graffiti. Se compró un mixer, un mezclador. Okay. Entonces lo llevó para donde nosotros vivíamos. Y nos turnábamos ese mixer entre otros tres güeyes que hacían también graffiti 3D. Entonces, un día le tocaba a uno y otro día a otro. Y así empezábamos como a hacer nuestras mezclas y toda esa onda. No, pues qué chido, ¿no, carnal? Que tuvieran ese, sí, ese pinche carnalismo igual, ¿no? De compartirse, porque realmente cuando inicias en algo, en este caso en el graf, a veces mucha banda se porta como un poco egoísta, ¿no? No podríamos decir envidiosa, pero pues sí como que no quiere compartir los trucos con toda la banda, ¿no? Sí, la verdad sí, sí hay banda que se reserva un poco, ¿no? El compartir como todo lo que ha aprendido en cuanto a técnica con el aerosol y, por ejemplo, trucos, pero a mí en lo personal sí me ha tocado banda que yo le he preguntado, oye, ¿cómo le haces para hacer tal cosa? Y sí me han explicado, ¿no? De hecho, cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, llego como en el 2009 y a las primeras expos que fui de graffiti, la verdad la banda se portó muy, muy chido conmigo. Y de hecho, el primer evento que fui aquí fue a la expo de los Mugre Crew, su segundo aniversario. Oh, Simón. Sí, recuerdo que ese día iba con miedo, ¿no? Porque yo no conocía la ciudad ni nada y me daba miedo salir, de perderme. Entonces, un día pues dije, pues me voy a aventar, ¿no? Y me fui en el metro y en el metro vi a unos compas que iban con sus escaleras, sus botes, sus válvulas, que diga su fondo, ¿no? Todo. Y me les acerqué, dije, me imaginé, esos güeyes han de ser grafiteros, ¿no? Entonces les pregunté que se iban a tal evento y me dijeron, sí, carnal, nosotros vamos para allá. Ya me preguntaron de dónde era y me dijeron, pues vente con nosotros, ¿no? Ese carnal que topé en el metro fue al Doblez. Oh, ya, yeah, ya, yeah. Y igual en el evento pues ya todos tenían sus lugares asignados, ¿no? Y este carnal me dejó pintar ahí en su spot. Ah, oh, pues se portó la banda, sí, ¿no, carnal? La neta, qué chido que pues sí, sí, como todo, hay carnales que la neta sí, sí son otro pedo, tienen una humildad muy chida, unas ganas de compartir, de convivir. Y pues eso es lo, te digo, eso es lo que vas descubriendo uno poco a poco en este pedo del graf, ¿no? Y pues como te digo, para ti pues sí, fue un poco más difícil igual, como dices, ¿no? Pues adaptarte en conocer a la ciudad y empezar a conocer otro tipo de banda, porque pues aquí también pues sí, sí es diferente todo el pedo a comparación de donde vienes tú, carnal. Sí, carnal, recuerdo ese día de que fui a esa expo, un poco por el material, porque yo llevaba todavía mis botes del General Pine, ¿no? Y mis válvulas de fábrica. Entonces, pues esos carnales me dejaron pintar ahí con ellos y pues yo saqué mis general, ¿no? Y sí se quedaron así como, ¿y este güey qué pedo, no? ¿De dónde viene? ¿O qué va a hacer, sí, no? Y realmente no se esperaban que con ese material pues iba a ser como un trabajo pues ahí más o menos, ¿no? Que se acoplara, sí, al nivel que ya tenían aquí en la ciudad. Pero, y ese mismo día tuve la oportunidad de probar los botes que eran los sabotaje y la válvula, la punto verde. Entonces, oh, pues okay, para mí pasar de una válvula de fábrica a una punto verde, pues era como algo totalmente diferente, ¿no? Sí, y no, pues agarraste lo chingón, la neta, que a mucha banda ya no le tocó incluso conocer esas famosísimas puntos verdes, la neta, porque
pues dejaron de fabricarlas o de traerlas a México, no sé qué pedo, igual porque pues hubo cambios estructurales en los aerosoles, ¿no? Porque antes todos los aerosoles o la mayoría eran con la válvula interna macho, ¿no? Entonces se podía usar muy chingón esa válvula que la neta va a ser una emblemática del graffiti para siempre, carnal, ¿no? Sí, carnal, mucha banda me ha dicho cuando hubo esa transición, ¿no? De que le cambiaron el sistema, ¿no? al aerosol, sí. De que le costaba mucho trabajo pintar con las válvulas que son, por ejemplo, la Level 1, la Level 2, la FAT. Entonces ellos estaban acostumbrados a hacer todo con la punto verde, o sea, hacían de un relleno hasta una línea muy delgada, sí. Casi como un punto de lápiz, ¿no? Casi, casi está por ahí el dicho de sus líneas bien delgaditas. Sí, pues es que, o sea, pues yo no sé de diseño de válvulas, carnal, pero lo que sí es que esa válvula, güey, el sistema estaba muy cabrón, yo veía el punto que era como de goma, no era como las actuales que son así un plástico muy duro, güey. Y daba la facilidad porque en embonar al pivote que traía la válvula interna, pues bailaba más la válvula, entonces te daba ese pinche agarre como que para hacer lo que le llaman el can control, ¿no? O sea, te daba más libertad, pero pues sí, la neta, qué chido recordar esa pinche valvulita que la neta, pues ahora sí que los que las tienen, las cuiden chingonas, porque incluso hasta era difícil que se taparan esas válvulas, ¿eh? Sí, eran infinitas esas válvulas, se tapaba y nada más tenías que voltearla y ponerle ahí por donde sale la pintura y ya la tenías como nueva, ¿no? Sí. Yo recuerdo que compraba una válvula y hacía como 10 pintas con una misma válvula. Sí, la neta, sí, por eso te digo, a lo mejor y a las empresas ya no les convino, ya no las consumíamos tanto porque una te duraba un chingo y las deritas son prácticamente desechables, carnal, hay que quejarnos con la industria porque no te duran ni para un relleno esas madres, ya te taparon, ¿no? Sí, bro, y aparte de que la pintura ya viene un poco más espesa, con más, como le llaman ahí, poder cubriente, entonces sí, pues dos, tres trazos y si no agitaste bien el bote, pues ya se te tapó la válvula. Sí, carnal, sí, así es que recuerden, bandilla, hay que chaquetearlo chido para que salga con todo. Y pues sí, mi Messín, ¿y por qué, de dónde salió eso de Messín, carnal? ¿Qué significa o qué pedo? Pues Messín no tiene como tal un significado, sino cuando yo inventé el nombre, porque nada más fue así como siguiendo un poco las normas, ¿no?, del graffiti, por así decirlo, un poco las guías, ¿no?, de tienes que tener tu firma, ¿no?, con la que firmas tus piezas, porque no puedes poner tu nombre para que no te identifique, ¿no?, por ese lado. Entonces, pues búscate un nombre que no exista. Entonces un día pues me puse como a jugar con las palabras y salió Messi, ¿no?, y me gustó ese Messi, se oye chido, vamos a pintar así. Sí, a huevo, pues sí, la neta, hay mucha banda que sí le busca mucha historia a su nombre y así, ¿no?, que tenga un significado. Y la verdad, yo creo que cuando empiezas a pintar lo que menos te importa es el nombre, la neta, ¿no? O sea, te importan las letras, te importa pintar y pues sí, carnal, yo también no podría decir, ay, mi nombre pues significa tal, ¿no, carnal? La neta, pues igual, así, dentro del desmadre, pues uno dice, esas letras embonan chido, me gusta cómo se ven juntas y así lo bautizamos, ¿no? Sí, exactamente así fue como me sucedió a mí, ¿no? Con mi tag. Fue un poco más de, pues escucha chido y las letras a la hora de combinarlas ya en una estructura, en una pieza, se ven bien. Por ejemplo, la E, la S tienen como una buena estructura que si haces un nombre con C, ¿no?, o con W, sí. Quizá luego ahí como que se complica un poco. Sí, se acomodan muy bien tus letras, la neta, y aparte pues en tu estilo, que sí es muy difícil, ¿no?, para algún tipo de letras, supongo que es muy difícil torcerlas al estilo que armas tú, como ese del 3D, ¿no? Sí, la verdad, intenté luego hacer como nombres con, por ejemplo, con O's o con puras I's, y pues como que no dan mucho juego. Inclusive, no sé si has visto que mucha banda a sus firmas al final le agrega como una K o una R, ¿no? Porque sí. La pata de la R como que hace un juego para que la puedas estilizar más ahora sí que tu estructura de tu pieza. Sí,
Sí, pues es que también hubo un tiempo en donde, o sea, siguiendo la tendencia, a todos los crews se les agregaba una K, ¿no? El motivo era para que se catalogara como crew, ¿no? Tu nombre y crew, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hubo el tiempo en donde toda la banda ponía, no sé, Visa R, ¿no? La terminación ER, como tú dices, para que se viera más estético, para que sonara más chingón. Y aparte porque era una época donde se tiraban muchos tags, entonces las R's eran muy bonitas al final porque las podías adornar muy cabrón. Sí, la verdad sí. Yo creo que también yo lo llegué a hacer en algún momento, hacer el tag y el ganchito de la R, ¿no? Así como estilizarlo y alargarlo. Entonces sí, está pues interesante, ¿no? Cómo vas jugando tú con las letras y las integras a tu pieza. Sí, carnal. ¿Y de dónde nació ese pedo de hacerle al 3D? ¿Te fuiste influenciado así por alguien exactamente? ¿O ya veías o te llamaba simplemente la atención el pedo de torcer las letras de esa forma? Pues a mí siempre me gustó como el 3D. De hecho, siento que fue como el estilo de graffiti que me hizo que yo me incursionara en lo que es el graf, ¿no? Porque, como te digo, allá en Michoacán, en donde yo vivía, llegó diferente el graffiti. Allá no existía como, no había tanto ilegal, ni no había tags, no había bombas. Lo que yo llegué a ver más eran piezas en tercera dimensión de unos carnales de allá, uno que pintaba marca y otro que pintaba resto, miner. Ellos ya estaban influenciados un poco por banda del gabacho que llegó ahí como de vacaciones, ¿no? Y pues les recuerdo que les habían pasado un abecedario donde venían como ciertas letras y de ahí pues empezamos como a adoptar el estilo de ese abecedario. Y un poco más después lo perfeccionaron basándose en Pita, en Pete. Sí. Entonces, a mí me influenció directamente de estos canales que te comento, de allá de Michoacán. Órale, qué chingón es esa historia, ¿no? La neta, o sea, por ejemplo, así sí, yo sí he visto en los viajes que he armado en la República, cómo la banda sí se influencia gracias a la llegada de alguien o a lo que vio alguien y empezó, ¿no? Y se empiezan a formar así como esos estilos, ¿no? Y se van haciendo como el estilo muy de ese barrio, ¿no? A nosotros nos pasó hace años que llegamos ahí a invadir Guanajuato y fue una época donde todos los de Guanajuato hacían letras así como estilo chicano, como lo que nosotros veníamos haciendo de hace años, ¿no? Fue la influencia e incluso pues muchos formaron parte del crew. Entonces, pues sí, qué chingón, ¿no? Que pasa ese pedo en la banda, llegas a influenciar a alguien y eso es lo chingón del graffiti, carnal. Y pues ahora sí que, la neta, en el pedo que te estás haciendo ahora, que te vi pintando aquí en el evento que armamos, pues la verdad, a comparación de otra banda que hace 3D, yo he visto que sí has modificado muy cabrón el estilo, o sea, sí se ve muy, muy tuyo, o sea, debe haber sido difícil llegar a ese pedo. La verdad sí me costó un poco de trabajo despegarme un poco de mis influencias y fue a través de trabajo, ¿no? De bocetear. Por ejemplo, yo pinto en la calle, hago una pieza y llego a mi casa y boceteo y como que llego con más idea, ¿no? Para sacar otra pieza, otra estructura. Entonces fue un poco el trabajo para despegarme de mis influencias, ahora sí, por así decirlo. Hay mucha banda que todavía me sigue diciendo que mis piezas se parecen un poco a las del PET, a las del Totem, a las del Dime. Y yo siento que quizá un poco, porque a veces es como muy difícil quitarte como tal influencia, o porque ya pues las piezas, pues casi todos partimos como de figuras geométricas, ¿no? Entonces es muy difícil como inventar como una figura geométrica de la que tú puedas partir. Entonces yo lo que trato de hacer es como darle ese giro en la estilización de las letras.
Y también les digo, entonces, si me sigo pareciendo a esta, como a esta banda, ¿por qué la banda que ahora que yo estoy influenciando, por qué no se parecen a las de esos güeyes? Y si les dicen, ah, pero se parecen a las del Messi, ¿no? Sí. Entonces ahí ya veo un poco cómo se va, me voy despegando de mis influencias. Sí, pues sí se ha visto mi canal y pues ahorita nos está ganando el tiempo, nos vamos a ir a unos comerciales, ahorita regresamos acá con el Mesín, carnales, mucha banda nos está enviando saluditos, ahorita los vamos a leer todos y pues vámonos a unos comerciales. No le cambien, canales, y compartan, ya se la saben. Hola, somos los Flanders, esto se llama Enganchado. Yeah.
gusto. Eso me está torturando. Ya no duermo ni un segundo. No sé qué estar esperando. Los cuchillos en su mano lleva el tipo. Lo he cortado en mis cachitos. Que sus perros atragaron. Estoy harto, ya no aguanto. Esto me está torturando. Ya no duermo ni un segundo, pues él me está esperando. En mis sueños, ya me sigo. Con su garra me ha cortado. Se me quedaron, ahora mío. En su cama de pasado. No me sale, yo te chido. Que su mano lleva el tipo. Lo he cortado en mis cachitos. Que su perro se ha tragado. Su próxima víctima soy yo. Su próxima víctima soy yo. Su próxima. Qué chingón, carnales, se oye muy cabrón su toquín, hermanos. Y ya estamos aquí de rebote con el Mesín, porque nos quedamos a medias con la charla, carnal. Pero pues, ¿cómo estás? ¿Todo chingón? ¿Nervioso? Todo bien, todo bien. No, nada, ya estás acostumbrado a las cámaras. Pues qué pedo, mi Mesín. ¿A qué más te dedicas aparte de hacer graffiti, carnal? Antes de la pandemia estaba estudiando una maestría en trabajo social. Entonces, durante lo que fue la pandemia, estuve haciendo mi tesis y pues apenas me titulé. Entonces, pues estoy ahorita como en espera a ver si encuentro trabajo, ¿no? De lo que estudié, de lo que me preparé. Oh, qué chingón, carnal, la neta, qué chido que tuviste la oportunidad de estudiar, carnal, que la aprovechaste también, porque hay mucha banda que la neta nada más le vale madres, pero pues todavía hay bandita que piensa futuro, carnal, a pesar de que pues tienes un gran futuro en el graffiti, carnal, la neta, pues gracias. Igual, ¿no? Pues más, como dicen, hombre preparado vale por dos, carnal. Sí, la verdad sí, porque la verdad sí siento que en el graffiti como que sí es un poco complicado hacer carrera, ¿no? Entonces sí tienes que estarle buscando por varios lados, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, sí hay que tener como un respaldo por si las cosas no funcionan, pues ir haciendo algo a la par. Al final de cuentas, nosotros iniciamos como todos haciendo graffiti por gusto, ¿no? Por hobby. Entonces, pues si no logras hacer como una carrera, igual pues te quedas con esa satisfacción de hacer lo que te gusta, ¿no? De seguir haciéndolo por crear algo, ¿no? Crear
o expresarte, por así decirlo. Sí, carnal, sí, como dices, pues, bueno, la mayoría de los que estamos en el graf, a pesar de que se podría pensar que se puede vivir realmente del graffiti, pues 100% no es así, carnal. Siento decepcionarlos, pandilla, pero pues uno también le tiene que chingar, tiene que hacer otras cosas. Tienes que ponerte a ahora a la nueva modalidad de que ya la banda que saca los stickers, los prints o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y hacer la venta y pues para solventar el gasto del graffiti, que es un gasto, la neta, pues también enorme. Sí, la verdad, pintar graf, pues sí es bastante caro, ¿no? Luego la banda piensa que es así como 2-3 botes, ¿no? Pero pues para hacer una pieza o ya una producción más elaborada, pues sí necesitas todo lo que es fondo, yo qué sé, como unos 20-30 aerosoles, ¿no? Sí. Luego para hacer como una pieza, ¿no? Ahí medianita, por así decirlo. Sí. Entonces se subestima un poco de decir que, pues ven, vamos a pintar y así como si pudieras pintar así como a cada rato, sí, ¿no? Entonces es algo complicado hacer salir a pintar, ¿no? Aparte las comidas, la chela, los pasajes, todo eso pues ya es otro gasto, ¿no? Sí, sí, la neta, sí es una labor muy, muy fuerte, carnal, es de aferrarse muy cabrón a esto del graffiti, la neta, que es... Yo siempre digo, la neta, la banda del graffiti son verdaderos apasionados, güey, porque pues muchas veces, o sea, o la mayoría de las veces ese billete no se te regresa, pero pues se te regresan otras satisfacciones, ¿no? Se te regresan otras cosas, te queda en ti todos esos viajes, todas esas pedas, todas esas compitas que fuiste armando, los lugares que vas conociendo, ¿no? Y pues, por ejemplo, en tu caso he visto que ya hasta has estado pintando acá para 2-3 empresas pesadonas, ¿no? 2-3 proyectos chidos. Sí, la verdad, te queda esa satisfacción de que el graffiti te lleva como a varios lugares que uno nunca se imaginaría que pudiera estar ahí, ¿no? Como dices, otros estados, conocer personas, trabajar, por ejemplo, para marcas, igual que te patrocinen ya aerosoles, ya es como un gran apoyo, ¿no? Para la carrera de graffiti. Yo estoy con la marca Level 9 Spray Paint. Sí, Simón. Entonces, pues, cuando empecé a pintar con ellos, pues la verdad sí fue como un repunte en mi carrera, ¿no? Porque pues ya tenía como más apoyo para hacer como intervenciones o piezas más grandes, ¿no? Más elaboradas, trabajos ya con mejor calidad y pintar más seguido. Entonces, pues realmente el graffiti, como dices, me ha llevado por varios caminos y a visitar varios lugares que la verdad estoy muy, muy agradecido con lo que es el movimiento y las personas que he conocido. Sí, sí, carnal, pues sí, 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 pues sí he seguido así como que parte de tu carrera, carnal, porque como te digo, a mí en lo personal me fascina mucho el graffiti. No solo pintarlo, me late verlo, me late analizarlo, me late ver siempre lo mejor que da la banda, ¿no? Me pongo a pensar cómo lo hicieron, ahí me hago 2-3 pinches locuras, ¿no? Y me fascina ver mucho el graffiti nacional, no soy mucho de ver el graffiti así como internacional, ¿no? La neta, yo siempre he creído que la neta aquí está la potencia chingona, nada más hace falta como exponerlo más, darle el valor también que se merece, porque yo creo que mucha banda no ha valorado ese pedo y por eso no se le ha dado el nivel que se merece México en ese sentido, carnal, ¿no? Yo he visto trabajos tuyos muy, muy chingones y pues la neta te digo, pues bien merecido lo que tienes, ¿no? Con estos carnales que te apoyan con los aerosoles, carnal, y qué bueno que pues vieron en ti ese pinche talento, güey, y te apoyan. Y pues gracias a eso, o sea, tú puedes seguir dándole, ¿no? Seguir haciendo proyectos cada vez más grandes, porque pues en verdad estamos en una época en donde el graffiti mexicano está creciendo muy, 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 muy rápidamente, la neta. Para muchos tuvieron que pasar 10, 15, hasta 20 años y pues ahora para mucha banda, pues qué chingón que en pocos años se esté dando bien cabrón esto, ¿no?
Sí, la verdad, como dices, estamos, yo creo que en un punto en donde el graffiti está como que dando lo máximo, ¿no? Está como en un buen, muy buen nivel, incluso llega a competir o incluso hasta superar al graffiti de otras partes del mundo, ¿no? Yo luego voy a los eventos, por ejemplo, a los meetings o a los eventos que hace la banda, y te pones a ver y hay muy buenos exponentes que están haciendo piezas, white style, realismos de muy buena calidad que no le piden nada al graffiti extranjero, ¿no? Entonces también a mí me gusta esta parte de analizar el graffiti, ver cómo pinta la banda, aprender cosas nuevas de ellos, ¿no? Un poco platicar con ellos, saber de sus vivencias, sus experiencias, me late también toda esa onda. Sí, pues todo tiene un porqué en esta vida. A mí me fascina ese pedo de conocer el más allá de la banda, ¿no? El por qué pintar, el por qué hacerlo, el por qué ese estilo. Incluso en algunos personajes, pues como en ti, güey, que noto que pues muy seguido ocupas como que el tipo de tonos, ¿no? O sea, no tienes, o sea, todos como que van creando ese estilo de tan solo en la forma, en las letras, pero también en los colores, en los fondos, todo eso lo van integrando la banda y se vuelve como un sello así muy tuyo. Sí, 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 vas como, a ver si como dicen, ¿no? Agarrando tu estilo, ¿no? Tu sello. Ya hago una pieza y ya saben que yo la hice, ¿no? Igual por los colores, por las formas. Incluso si no dice Messi, si dice otra cosa, pues ya casi casi como que tiene el sello, ¿no? En los picos, en las extensiones de la pieza. Sí, carnal, no, pues la neta, si te digo, pues hay que valorar más el graffiti nacional, hay que exponerlo más, hay que organizarnos más, ¿no? Yo creo que siempre es unir a la banda, ¿no? Y crear pues eventos pues de con mucha calidad, pero igual también apoyando a la banda, ¿no? Como ahora en el que armamos apenas aquí en Nesa, pues mucha banda me preguntaba, ¿no? En el mural que te aventaste tú con este canal del uso, que me decían, pues estos canales de dónde vienen, ¿no? La neta, mucha banda de aquí de Nesa no los topaba. Lo que pasa aquí, por ejemplo, aquí en Ciudad Nesa es como muy encerrado el graf, carnal, y como que la banda, o sea, a veces no logra ver el graffiti de fueras o de otra parte que no sea de Nesa, güey, porque por lo mismo que aquí en Nesa hay demasiado graf, carnal, todo como que se concentra aquí, no, hasta que les traes a la banda empiezan a ver otro tipo de graf. Sí, un poco pude ver como esto que comentas, ¿no? Quizás sea por la identidad, ¿no? Este sentido de pertenencia que se tiene como al barrio, ¿no? Al graffiti local. Y pues ahora sí que tratar como de resaltarlo, ¿no? Representar así como, sí, hacen graffiti muy chido allá afuera, pero también aquí en Nesa, ¿no? En el barrio se están haciendo cosas ya muy chidas, ¿no? Pero como dices, también hay que tener como esta apertura a ahora sí que a la banda, ¿no? Igual puedes aprender o qué sé yo, les puedes enseñar algo de lo que es el graffiti de aquí, ¿no? Del graffiti más local. Sí, carnal, ¿y qué proyectos tienes así como que a futuro? ¿Eres de los que sí planean así mucho su trayectoria, digamos? La verdad, yo no tengo así como un plan, sino prácticamente estoy como en una incertidumbre, ¿no? No sé hacia dónde va mi carrera, pero como te digo, muchos empezamos como a pintar por gusto, ¿no? Por hobby. Y si no se logra dar así como algo chido, pues yo creo que yo lo voy a seguir haciendo como por puro gusto, ¿no? Por la pasión de hacer graffiti, de seguir en lo que es el movimiento, ¿no? Para mí es como prácticamente ya una forma de vida. Entonces, por ese lado lo tengo así como muy claro, ¿no? Y hacia dónde voy. Pero pues sí me gustaría en un futuro salir a pintar ya con banda de otros países, ¿no? Salir a conocer otras partes del mundo y pintar con otros grafiteros, ¿no? De fuera. Sí, pues estaría chingón, pero también son experiencias que pues te dejan marcado, y aparte de que
igual les aprendes, ¿no? Porque más que nada, a lo mejor y en el pedo del graffiti, pues tú ya puedes saber todo, ¿no? Lo ha habido y por haber, carnal, pero al momento de involucrarte con banda de otros lados, ¿no? Pues traen otros pensamientos, traen otras ideas y eso ayuda, ¿no? Para que uno pues siga creciendo, ¿no? Vas abriendo más tu mundo, vas creando mayor conciencia de todo este pedo. Sí, la verdad, uno piensa que ya sabe todo, ¿no? De pintar, pero cuando va y pintas con alguien diferente o con otra persona, te das cuenta de que no sabía ciertas cosas que él está usando, ¿no? En su técnica, por ejemplo. Quizá hacer algunos efectos, ¿no? Ya en la barda, ya ahí como que ves cómo le hizo, ¿no? Y ya después quizá tú lo integras a tus trabajos, ¿no? Entonces siempre es bueno como pues no estar cerrado, ¿no? Al aprendizaje o a lo que puedes aprender de otros escritores de grafiti, otros grafiteros. Sí, carnal, sí, eso cuenta bastante, que seas una persona que siempre esté absorbiendo de toda la banda, la neta, eso es muy importante, el siempre portarse y ser humilde, carnal, porque en verdad, o sea, dentro de este pedo se ha hecho mucha hermandad también, que a veces también dentro de eso es difícil como entrarle, ¿no? Al grupo, digamos, ¿no? Porque sí se hace una hermandad, y más de banda que pues ya llevamos de un chingo de años de toparnos, carnal. Pero pues, o sea, por ejemplo, tú dame tu opinión, ¿no? ¿Tú cómo ves el graffiti o cómo viste el graffiti de los 90s al graffiti actual? ¿Tú qué ves como, pues, qué podrías decirnos? A ver. Como tal, yo creo que no viví la época de los inicios del graffiti, ¿no? Por así decirlo, de los 90, yo creo que sí fui un poco más hacia acá, como ya por los 2000, por así decirlo. Pero yo he convivido con banda que pues ya lleva como sus 30, 35 años pintando, lo que conocen como los old school. Y pues la verdad, hay como en ellos como toda esta cuestión de la hermandad, del carnalismo dentro de lo que es el movimiento. A mí siempre me ha gustado esa parte del movimiento, de que tú vas, por ejemplo, a otro estado o te acercas con alguien que ni siquiera conoces, que nunca has visto, y de platicar un poco de graffiti ya sientes que es como tu amigo, ¿no? Como si lo conocieras de mucho tiempo. Entonces, yo creo que esta parte de lo que es el graffiti, no sé, de un tiempo para acá, como que sí se ha mantenido esta cierta convivencia, ¿no? Esta cierta hermandad dentro de lo que es el movimiento. No, pues qué chingón, mi mesín, la neta, pues ahorita se nos volvió a acabar el tiempo, mis carnales, pues vamos a la música un poco, pero pues regresamos ahorita para despedir el programa. Estamos con el mesín y con toda la banda de los Flanders. Vamos a escuchar un poco de punk y ahorita nos topamos ahí en el escenario, banda. Compartan, ya saben. Vámonos a la música. Nosotros somos los Flanders. Esto se llama Vacaciones a la Playa. Todo está listo, te voy a la playa, con la maleta.
Con esta nos vamos, amigos. Muchas gracias por invitarnos. Esto se llama Volver Jamás. Somos los Flanders. Búsquenos en Facebook, por favor. Vénganse, vénganse, carnales, vénganse para despedir el programa. Pásenle para acá, mis carnales. Muchas gracias por caerle, muchas gracias, carnalitos. Se rifan como los grandes, carnal. Hacen quedar bien al barrio, carnalitos. Chingón, chingón. Pues, a ver, un saludito que quieran mandar para despedir el programa, mis carnales. Sí, pues un saludo a toda mi familia que nos está viendo. Un saludo a toda la banda de Nesa. ¿A quién? A la Rebelión, a los Prohibidos, a los Triquis, a los Az, toda la bandita de punk rocker de acá de Nesa. Saludotes. Tú, mi canalito, a ver, un saludito a la novia o algo así. No, pues sí, saludos a todas mis novias que andan por ahí. En especial una que está en Guadalajara. Ah, qué chingón. Pero especial a mi mamá y a mi papá. Tú, mi hermano, ¿qué? ¿Algo que le quieras decir a la pandilla? Ah, pues chido, gracias por invitar. Saludos a mi jefa y yo estoy soltero ahí por si les interesa. Va, mándales tu correo, carnal, manden. Vamos a rifarlo ahorita al final del programa, carnal. Estén atentos.
¿Y tú, mi buen Messín, qué? Pues muchas gracias, Visa, por la invitación. Pues también quiero mandar un saludo a toda la familia, a toda la banda Graffer que le da, a los Versus Crew y pues, al equipo Level 9 Sprite Pine, ¿no? También. Sí, ese carnal del Hueva, un carnalazo, ese campeonzote. Un saludo, mi Hueva. Pues, y yo pues quiero mandar un saludo igual a toda la banda, no a todas mis novias porque luego se enfadan, pero pues sí a toda la pandilla que nos está viendo, que nos ve todos los martes, que nos comparten, que nos mandan sus comentarios. Es muy importante, carnales, denle like a la página y síganos en las redes sociales, ya se la saben. Todos los martes vamos a estar aquí con buenos invitados de lujo, carnal. Y pues nos despedimos, nos topamos. I remember you're going to bar. Now you'll remember mine. I can kill with a word. And his word shall carry death eternal to those who stand against the righteous. The righteous! There is a Harkonnen among them. Lelo Play Music. Lelo Play Music. 314, everybody here knows me. Talking like it's game time. My bitch still asks for playtime. I stay far from the daytime. I got no fucking time to take no shots at men that say they are. Stay my ass up on that place I made from things I never won. Wish I knew ya. I don't know shit, I'm too high. I take a step on back and think about a bitch named Lisa. Pass on by the liquor. Take a shot, I'm too lying. This fake bitch took a pic and said I miss you, man. Say quasa. What you say? Nigga, move right out the way. Not today. I've been saying I don't ever fucking play. Take your ass down to the bay. Don't you know I'm on this shit like yay? Please don't ever tell me that I don't know how to make my way.